Hola, mis amigos del huerto, ¿cómo les va? Hace unos cuantos días que no hacíamos video por temas de salud, pero ya nos hemos recuperado y quiero mostrarles hoy algunos frutos exóticos que tenemos en el huerto. Buen día, amigos. Quería contarles, estamos a fines de febrero y vamos a mostrarles cómo está nuestra planta de pitaya o fruto del dragón. Ella sale desde ahí. Sigue por ahí. Todos estos hijuelos o gajos, nosotros se los vamos sacando para hacer reproducción. Y miren esto. Está empezando a sacar los capullos para la flor, supongo. Es la primera vez que va a florear o va a fructificar. ¡Ah, feliz de ver el avance de esta flor! Empezó bien chiquitititito y miren ahora cómo está. Hermoso. Este es uno de nuestros frutos exóticos que tenemos aquí en el huerto. Ya hace más de 2 años que está plantado. Lo trajimos muy chiquito. Lo fuimos llevando, llevando por ese palito. Y ahí arriba se abre y bueno, y va a empezar a florear. Una maravilla, otra maravilla del huerto. Aquí tenemos nuestro kiwi que se ha ido para arriba. Y kiwi tenemos tres plantas, porque se necesitan dos, dice, para que fructifiquen. Nosotros tenemos tres por ahora. Y por aquí, plantado en un balde, tenemos nuestra única planta de algodón, la única que me germinó. Ya dio flor y estamos esperando que de esos capullos, ver si sale bien, de ese capullo salga el algodón y la semilla para sembrar el año que viene. Y tiene muchos. Bueno, otro de nuestros exóticos. Ahí aquí tenemos nuestra Jamaica, que ya está para cosechar. Estamos esperando unos días más para que se sequen un poquito más las flores para poder guardar la semilla. Pero cuando ya se ve adentro y está bastante marroncita, ya estaría para cortar. Vamos a comenzar a cortar algunas para prepararnos una deliciosa agua de Jamaica después de pasar por el proceso de secado. Después les cuento cuántas flores sacamos. Por aquí hay tres plantas que están en plena producción y por allí tenemos algunas que recién van a empezar a florear. Bueno, y también quiero mostrarles, cómo no, cómo van los esquejes del melón andino que hicimos en el video anterior. Están hermosos, todos prendidos, incluso los gajos chiquititos que los planté todos juntos, acá eran tres, y los tres están preciosos. Y acá tenemos su mamá o su papá, que sigue produciendo.
Está muy grande, vamos a tener que hacer un poco de poda para hacer más hijuelos. Es una planta que está ya muy, muy grande. Y nos ha dado mucho fruto. Bueno, y esa es la actualización de los esquejes.